Ahí está. Estamos con Juan Simón, el capitán de Cardenales. Juan, bueno, ¿qué análisis se hace de este triunfo? No, la verdad, muy importante. Un partido muy duro, creo, muy físico arrancó. El primer tiempo creo que los dos quisimos jugar. Fue las imprecisiones de uno u otro equipo hicieron que nos equivocásemos. Pero creo que el segundo tiempo nosotros jugamos un poco mejor. Logramos hilvanar un poco más la jugada. Y bueno, fue lo que nos dio el éxito del partido. ¿Qué cambió en ese segundo tiempo en el que pudieron imponerse? No, como te digo, creo que salimos a hacer nuestro juego. Creo que tuvimos mucho más la pelota. Por ahí un poco más de posesión lo que fue el scrum. Y creo que pudimos hilvanar más la jugada, que en el primer tiempo no pudimos hacer. Y bueno, fue lo que nos llevó a ganar el partido. ¿Es especial tener la definición del torneo del interior en casa? Sí, creo, obviamente, siempre es más lindo jugar con su gente, en la casa de uno. Pero es una final y como todas las finales hay que estar concentrado, por más que se juegue en la casa de uno. Cuando hacía 80 minutos durísimo, ya me jugó contra los Tordos en el partido de clasificación y un gran equipo. Así que vamos a tener que tener una muy buena semana para hacer un muy buen partido. ¿Qué debe corregir Cardenales de cara a esa final? Y por ahí creo que la concentración, un poco el orden, creo que por ahí nos desordenamos. Creo que la cabeza va a ser fundamental, jugar 80 minutos con el mismo ritmo, eso creo que va a ser primordial para poder jugar la final el sábado. Perfecto, gracias Juan.